Hasta su regreso, el señor presidente de la República, señor Ollanta Humala Tacho, acompañado de la primera dama de la nación, señora Nadine Heredia Alarcón. La acción social, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación siguen. Señor José David Gallardo Cú, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Milton Martín Ponges de la Serna. Señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otalora, en el despacho de Ambiente. Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, en el despacho. A continuación, se dará lectura a la Resolución Suprema número 099-2015-SM, mediante la cual se acepta. A continuación, procederemos con la lectura de la Resolución Suprema número 100-2015-PCM, mediante la cual se nombra al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido en el cargo de Presidente del Consejo de Ministros. Luego de la lectura de la resolución, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estima. Resolución Suprema número 100-2015-PCM, Lima 2 de abril de 2015. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado, se resuelve nombrar Presidente del Consejo de Ministros al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del Presidente Constitucional de la República, señor Ollanta Humala Tasso, rúbrica del Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, si no, que ella os lo demande. Invitamos ahora a todos los miembros del gabinete. También invitamos a la señora primera dama de la nación, señora Nadine Heredia, acompañada del señor presidente de la República, Daniel Gabriel.